El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, realizó una conferencia de prensa de forma conjunta con el subsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el director general de Aeronáutica Civil y el subprocurador de la Procuraduría General de la República para informar sobre los avances que hay en la investigación del accidente que causó la muerte de la gobernadora Marta Erika Alonso, del senador Rafael Moreno Valle y otras tres personas. Entramos a una nueva etapa de carácter eminentemente técnico que estará encabezada por SCT_MX para encontrar las causas que provocaron el siniestro aéreo en que se integró por los fabricantes italianos y canadienses de la aeronave y de los motores del helicóptero. También se sumaron funcionarios de la NTBS Aviation Accident Database. Establecemos un equipo de investigadores internacionales, integrado por los fabricantes italianos y canadienses de la aeronave y de los motores del helicóptero, así como de funcionarios de la MTBS, los acompañarán a peritos de aeronáutica civil, at SCT_MX. Junto con la Fiscalía Local del Estado de Puebla se está realizando una investigación estrecha para que el dictamen científico y técnico determine la causa de la falla de la aeronave y de esta forma esclarecer el siniestro que terminó con la vida de la gobernadora Marta Erika Alonso Hidalgo, el senador Rafael Moreno Valle y los otros tres tripulantes de la nave. De igual forma mencionaron que tomando en cuenta las fechas hay que tener paciencia y no generar especulaciones o información fuera de la que se entregara mediante fuentes oficiales. Ve la conferencia de prensa completa aquí, conferencia de prensa arroba Alfonso Durazo, subsecretario arroba SCT_MX, DIRGRAL Aeronáutica Civil y subprocurador arroba PGR_MX https://t.co/cf58BNIESC, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, arroba SSPC México, December 25, 2018. Con información de Twitter anima Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.